¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, tratando de sostener el teléfono acá en el caballete. Sí. Magia y malabares. Lo máximo sí. que puede pasar es que se te caiga para adelante, como a mí me ha pasado en más de una oportunidad, pero no queremos desastres, sí. ¿Eh? Así que en la medida de lo posible, fíjate ahí. Trataré que quede ahí, sí. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿dónde estás? Estás en San Telmo, ¿verdad? Vos pintás ahí desde San Telmo, sí. Ahí está tu casa taller, casa estudio, casa atelier. Viste que hay muchas maneras diferentes de nombrar al espacio en donde trabajan los pintores. ¿Vos cómo lo llamás? Sí, es mi casa taller desde hace no tanto tiempo, 3-4 años. Antes siempre había tenido el taller separado de mi casa donde vivía. Sobre todo cuando mis hijas eran pequeñas, eso me venía bien porque me permitía concentrarme en el momento que estaba en el taller pintando. Ahora que ya son más grandes, no hay este problema. Ajá, ¿podés entonces vivir y hacer tus actividades cotidianas teniendo tu taller ahí cerca sin problema? Claro, sí, en el primer piso tengo el taller y abajo la casa. Ajá, perfecto. ¿Y qué estamos viendo detrás tuyo? Por supuesto, bueno, parte de tu... trabajos en proceso, sí, trabajos la mayor parte en proceso, que bueno, que estoy pintando ahora, lo que estoy haciendo. Estuviste ahora, compartiendo, ayer creo que vi que compartías a través de las redes sociales unas acuarelas con ahí protagonizadas por mujeres del año pasado, ¿cierto? Sí, estuve buscando... dibujos y bocetos para una pintura que estoy empezando y encontré un montón de acuarelas y bueno, me dieron ganas de subir algunas porque es como una manera, me parece, en este momento de estar más cerca de las otras personas, de intercambiar en este momento que estamos todos tan aislados. Sí, es importante eso. ¿Te sirve como ejercicio esto de pronto, Graciela, recuperar bocetos? ¿Sos de clasificar información, guardarla? ¿Te reunís con el material viejo que ya tiene cierto tiempo para ver de qué manera encarás algún proyecto nuevo? En general, bueno, yo siempre dibujé mucho con modelo vivo. También hago acuarela mucho con modelo vivo, también pintura al óleo, pero mucho dibujo y acuarela. Y entonces cuando estoy empezando una pintura nueva, busco, generalmente parto de una sensación de color, como de una relación entre dos colores o a veces tres colores y algo que todavía no está muy claro, pero de lo que quiero hablar, digamos, como una intención un poco difusa, así empieza la pintura. Y entonces empiezo a buscar entre todos los blogs, los cuadernos de bocetos, las pilas de papeles de acuarela, empiezo a buscar a ver si algo de eso de alguna manera se entronca con lo que yo quiero contar o abordar en esa pintura. Entonces hago como una primera, no es que reviso todo porque es mucho, pero de pronto reviso cajas que hace mucho que no miro y entonces ahí aparecen cosas que me había olvidado. Y a veces algo de eso me sirve para lo que estoy pensando hacer, lo que estoy queriendo hacer. Hago como una primera selección y en esa selección de pronto puedo sacar algo que solamente me sirve como apunte de color, que se acerca al color que quiero trabajar. A veces agarro imágenes ya más definidas de personas en ciertas actitudes o gestos que también tienen que ver con lo que quiero contar. Y bueno, con eso empiezo como a definir un poquitito más este inicio de la pintura. Ajá, perfecto. Esto lo hago sobre todo cuando tengo bastidores grandes donde me permiten contar más una historia. Yo siento que cuando la tela es grande puedo poner más historia que cuando es pequeña. Cuando es pequeña generalmente trabajo más naturalezas muertas o paisajes o más cuestiones que así más directas y más relacionadas con el ver cotidiano. Sí, eso te quería preguntar porque también hay todo un trabajo
en donde se nota que te interesa mucho representar los elementos que forman parte de tu entorno, ¿no? Los elementos sencillos que están ahí conviviendo con vos, quizá en tu mismo espacio. Así que creo que aquí hay como un interés también muy, muy valioso de que como pintora tradicional rescates, ¿no?, todavía el concepto del bodegón, el concepto de la naturaleza muerta, y resignifiques de alguna manera objetos también sencillos. Sí, en general no es que me interese representar los objetos, sino que a mí me interesan las relaciones de forma y de color. Uh-huh. Y puede ser a través de objetos de naturaleza muerta, se presta mucho a naturaleza muerta para estudiar color y forma. A veces esos estudios derivan en una pintura, digamos, porque uno de alguna manera le encuentra un extra, o sentís que hay algo más que lograste poner ahí, que hay algo que hace que esa pintura para mí por lo menos esté viva, y bueno, pasa de estudio a pintura, ¿no? Pero bien, sube un escaloncito. Pero no es que me interese representar tanto los objetos, sino que lo que más me interesa es la relación de formas y de colores que se dan entre esos objetos, o en ese paisaje, o en ese desnudo, o en lo que fuera. Como que yo tengo dos maneras de trabajar. Una que es mirando el modelo directamente, o por lo menos con el modelo armado, o con el paisaje que veo por la ventana, o con la modelo, o el modelo vivo posando. Y otra manera que es más a partir del recuerdo. Uh-huh. Recuerdo de algo visto, y entonces para esas pinturas donde tengo que reconstruir un poco lo que vi y lo que tengo en la memoria, lo que tengo en la retina, para esas pinturas es que he hecho mano al bagaje de dibujos y de acuarelas y todo, para que me ayuden, me den información de forma y de color, porque no la tengo delante mío. Seguro. Más allá de que quizá, por supuesto, tu interés pictórico no esté en la representación de bodegones o de naturaleza muerta, vos bien decías que es una excusa perfecta, digamos, como para estudiar cuestiones que a vos como artista te interesan explorar en lo particular, ¿no? Relación, forma, color, por supuesto, y el bodegón siempre ha sido, desde siempre, una excusa fundamental para que los artistas justamente estudien, ¿no? Traten de ir puliendo su oficio y su técnica. Pero hay otra cosa que también me parece importante, que me parece que tu pintura tiene mucho que ver con las ciudades grandes, ¿no? Con lo cosmopolita. Hay como mucho de pintura urbana. ¿Lo sentís así? ¿Estás de alguna manera filtrada? ¿El lugar en el que vivís, en el que trabajás, determina un poco tu propuesta o tu interés pictórico? Sí, sí. Muchas veces estas pinturas grandes que te cuento que son a partir de situaciones vistas, son a partir de situaciones vistas en la calle, en mi calle, en mi barrio de San Telmo, a veces en otras calles de la ciudad. Me gusta mucho también todo lo que tiene que ver con las pintadas, con los grafitis de las paredes. Me atrae mucho. En algún momento le puse aerosol a la pintura para tratar de captar esa manera. Emular ese lenguaje, sí, sí. Sí, del aerosol, de lo rápido, de la pintada en la pared. Yo creo que es algo que estuvo siempre rodeándome. Yo cuando era chica vivía en La Plata, y también sí, en La Plata estaba lleno de pintadas, al punto que yo pensaba que todo el mundo se expresaba de esa manera, y le preguntaba a mi mamá, ¿y vos qué pintás? ¿Qué pones cuando pintás? No, yo no pinto, me decía mi mamá. Pero a mí me parecía que era algo que todo el mundo hacía, ¿no? De escribir lo que pensaba en las paredes. Uy, me estoy acordando de Rocambole, el artista sí, gráfico por excelencia de Los Redondos, también ahí de La Plata. Me imagino que también sí, te rodeaste de todo ese arte, ¿no? Ricotero. Bueno, Rocambole fue profesor mío. Wow. Como profesor se llama Cohen, el mono Cohen. Exacto, Ricardo el mono Cohen. Ricardo el mono Cohen, sí. Bien, bien, bien. Sí, bueno, La Plata tiene, ¿no? Tiene esa impronta, tiene ese espíritu súper grafitero. Y si hay algo que me llama la atención en este contexto de posmodernidad y demás, no solamente el auge que tiene la pintura figurativa en las redes sociales, no sé si captaste
En Instagram, la fuerza también que tiene justamente el arte callejero, el graffiti, el muralismo. Sí, a mí me encanta. Entiendo que se puede entender como un vandalismo que arruina los frentes, no sé, lo puedo entender, pero me gusta esa expresión. Genuina, auténtica, visceral. Sí, muy directa, muy directa. Sí, yo quiero destacar, nombrabas recién a Rocambole como uno de tus maestros. Vos estudiaste en la arte en la Universidad Nacional de La Plata, de ahí te recibiste de profesora y de licenciada en artes plásticas. Fuiste aprendiz de Osvaldo Ernesto Atila. Y yo quisiera rescatar de él una frase que me parece que te interpela, ¿no? En lo profundo, que tiene una conexión muy importante con tu trabajo. Él dice, la línea no existe, es un invento de los seres humanos, en la naturaleza no hay líneas. ¿Cómo te interpela este pensamiento? Bueno, Atila era una persona muy, muy reflexiva, sumamente reflexiva, y a nosotros, sus alumnos, nos tiraba a sus conclusiones, era bastante hermético en su forma de transmitir, y una de sus frases era esto, la línea no existe, y entonces todos, ¿cómo que no existe? No existe, decía, mostrame una línea. Bueno, allá el cable, no sé qué, no, eso es un contraste de valor, y así cada cosa que le decíamos que podía ser una línea, la unión del piso, no, eso es un contraste de valor. Bueno, eso es a lo que él se refiere, que en la naturaleza no hay línea, que la línea es una abstracción que uno hace de la forma, del lugar donde se encuentran dos colores, dos valores, ¿no? Donde se produce el contraste, ahí nosotros ponemos una línea, pero en la naturaleza la línea no está, lo que están son los dos planos de diferentes colores. Y así como esa frase tenía muchísimas, bueno, justo ayer con mis alumnos del taller hicimos una clase sobre Atila y había una de las frases más herméticas era el rojo no es rojo. Ah, claro. El rojo no es rojo, nos decía. Es producto de una combinación. Claro, finalmente él lo que quería decir era que la representación del rojo no siempre se hacía con color rojo, que de pronto vos podías poner un naranja, un violeta, un marrón, un gris, y en la relación se leía rojo. Pero bueno, en ese momento nos rompimos la cabeza, ¿qué quiere decir con el rojo no es rojo? Y discutíamos entre nosotros, ¿no? Era muy estimulante en ese sentido. También tenía frases que yo después internamente seguía discutiendo mientras pintaba, cuando ya no iba más a su taller y pintaba sola, seguía discutiendo internamente con él algunas de sus frases. Él era una persona tan reflexiva que a todos nosotros, sus alumnos, nos dio una base de pensamiento plástico que después uno la puede seguir trabajando en el sentido que a cada uno le interese. El que haga escultura lo va a llevar para este lado, y yo con la pintura exploré otros contrastes del color que con él no había visto, pero desde ese punto de vista, ¿no? Donde todo es relativo, nada se puede definir en sí mismo, todo tiene que ver con todo, cuando cambias una cosa cambia todo lo demás, esa especie de malabarismo, de muchas pelotitas en el aire que implica estar pintando. Graciela, y más allá de la admiración profunda que se pueda tener por los maestros, ¿no? Y lo importante que es tener una persona que de alguna manera oriente o pueda guiar tu trabajo, sobre todo en los comienzos, creo que también es importante de alguna manera interpelar, cuestionar, hasta incluso a veces enojarse, ¿no? Con quien pudo haber tenido en un momento inicial un papel súper protagónico. Con esto quiero decirte, también de alguna forma te paraste frente a Atila y a tantos otros que seguramente orientaron tu trabajo en algún momento, cuestionándolos, ¿no? O negando muchas de las cosas que en principio creías que eran sagradas. Y para poder pintar de alguna manera tenés que negar, porque si no la sensación de que ya está todo pintado es muy fuerte, no solo, bueno, por tu propio maestro, sino que por toda la pintura que está en todos los museos del mundo, ¿no? Sí. Uno mira todo eso, dice, bueno, ya está todo pintado, ¿qué le puedo agregar yo? Claro, ¿qué sentido tiene que yo haga, que yo esté haciendo esto hoy? O sea, mirás a Velázquez y decís, bueno, ya está, mirás a Rembrandt, mirás a Bonnard,
y decís, mirás a Monet, a tantos, a Franchelli. Bonnard, Matisse, claro, sí, sí. Me imagino la influencia que han tenido, claro. Claro, entonces, en un punto es como decía Henry Miller, el escritor, que hay que poder olvidarse de todos los que escribieron antes, y nosotros como pintores, de todos los que pintaron antes, para poder pintar, para poder tener el permiso interno de decir, bueno, yo no sé cuánto va a valer mi pintura, qué significará para otras personas en el presente, en el futuro, si significará algo o no significará nada, pero si hay algo que nadie puede poner es mi propio punto de vista. Eso es único de cada persona. Entonces, bueno, el lenguaje más la mirada propia, ¿no? Y bueno, sí. No se sabe que puede salir de ahí, pero es la única posibilidad de que salga algo es ahí. Sí, la angustia de las influencias es algo que siempre dice César Aira, ¿no? Crítico argentino que suelo citar, que expresa excelentemente bien esto que estamos conversando en este momento, ¿no? ¿Qué sentido tiene pintar cuando parece que ya se hizo absolutamente de todo? Y no solamente eso, cuando la influencia de los grandes maestros es fuerte, es pesada, tiene mucha densidad y han hecho no solamente todo, lo han hecho también excelentemente bien, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo apropiarme del pasado y darle un sentido al trabajo pictórico del presente, ¿no? ¿Y de qué manera nos irá a juzgar también la historia del arte dentro de 100 o de 200 años, cuando le toque justamente juzgar el arte del presente, de este momento? Claro, es paradójico porque uno, para poder aprender el lenguaje de la pintura, tiene que sí o sí recorrer lo que se ha pintado hasta hoy. Uno tiene que recorrer lo que ha pintado el Renacimiento, lo que ha pintado el Barroco, lo que ha pintado el Impresionismo, el Postimpresionismo, el Cubismo, el Expresionismo, todo lo que se pintó hasta hoy, uno tiene que poder recorrerlo, tiene que poder entender de qué manera usaron el lenguaje, qué aspectos del lenguaje usó cada uno de sus estilos. O sea que uno se mete en la mirada de los otros, ¿no? Y después, eso te lleva 10 años de tu vida, y después tenés que, mínimo, después tenés que poder correr todo eso que tanto admirás, que tanto querés, que tanto te ha deslumbrado y te ha enseñado, tenés que correrlo para tratar de ver con tus propios ojos el mundo. Y eso es lo difícil, ¿no? Primero aprender el lenguaje y luego poder conservar el lenguaje, pero olvidar la parte de la mirada de los otros para poder ver uno mismo el mundo. Seguro, con autenticidad, digamos, ¿no? Con la mayor honestidad. Con honestidad. Claro. Pero esa honestidad es difícil también de llegar porque uno está muy impregnado por esas influencias y no sabes del todo hasta dónde son los otros, o sos vos, o es una mezcla. Pero bueno, ese es el recorrido, ese es el camino, y yo creo que lo más difícil es tener la lucidez de ver eso, ¿no? De ver cuando uno está mirando a través de sus propios ojos, cuando estás mirando a través de los ojos de otro que te gusta mucho, que te ha influenciado mucho. Y después el resto de las cosas que están fuera de control y que hay que dejarlas. Que yo no puedo saber qué puede pasar con mi pintura una vez que la hago. No sé qué le pasa a las otras personas que me rodean hoy, que son contemporáneas mías, y menos puedo llegar a saber lo que le puede pasar a otras personas de futuras generaciones. Entonces, bueno, entender que eso está fuera del control y no preocuparse. Seguramente. Me parece fabuloso lo que decís porque tenés una actitud como muy reflexiva frente a tu pintura, que es una cualidad que yo siempre destaco. Me gusta que los artistas de alguna manera piensen acerca de su quehacer. Pero me gustaría también preguntarte, porque en tu pintura es fresca, tu pintura es también muy espontánea, muy emotiva. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué lugar tiene el accidente, ¿no? Todas esas cosas que no se pueden controlar, ¿qué lugar ocupa eso dentro de tu trabajo? Bueno, en distintos momentos ocupó distintos lugares. De entrada, yo era muy expresiva, me costaba mucho la disciplina. Cuando me encontré con Atila, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, me costaba mucho seguir
sus indicaciones, me rebelaba, me enojaba, no entendía por qué. Me gustaba mucho la mancha, me gustaban los pintores de mancha. Después, a través del aprendizaje, fui como yendo a buscar un poco esa otra actitud más reflexiva, porque pensé que me podía aportar, que la necesitaba. Dibujé mucho tiempo, muchos años, y llegué a una manera más lineal de abordar la forma, no tan de mancha, sino más de línea. En un momento sentí que esa línea me apretaba como un vestido que me quedaba chico, y rompí con la línea y volví a la mancha, pero desde otro lugar. Y perdón, fuiste ilustradora para diferentes editoriales. Fui ilustradora, sobre todo mucho para editoriales infantiles que requerían muchos dibujos. Eso fue más que nada porque tenía que trabajar, y cuando me recibí y terminé la Facultad de Bellas Artes, pensé que me iba a gustar más trabajar como ilustradora, que iba a estar más en contacto con el color y la forma, y no iba a tener que estar tantas horas frente a grado y todo eso, que pensé que por ahí atentaban contra la posibilidad de tener tiempo para pintar. Ajá. Entonces, en ese momento fue que decidí intentar ser ilustradora. Me fue bien, laburé muchos años como ilustradora. Eso también era algo que me hacía pelearme con Atila, porque él estaba en contra de que yo hiciera ilustración, de que cualquiera hiciera ilustración. Le parecía un peligro de amanerarse y qué sé yo. Bueno. Ajá. De trabajar bueno, en función ya, de... Sí, sí. O sea, para Atila todo era un peligro. Exponer era un peligro, vender era un peligro. La pintura es una actividad peligrosa. El arte, la expresión. El arte es peligroso. Sí, yo creo que sí. Puede ser que haya algo peligroso, pero también tiene que ver con cómo cada uno esté atento a eso y lo puedas ir manejando hasta cierto punto. No sentí que la ilustración me condicionara. Sino que fue capaz de todo un campo, exacto, que va a sumar para que después empieces a explorar de una manera mucho más lúdica y más honesta, ¿no? El lugar a donde querés llegar, que básicamente es lo pictórico y el trabajo con el color, ¿no? Claro, y bueno, los pintores a lo largo de los siglos han trabajado bajo demanda, ¿no? O sea, que no siempre pintaron lo que se les ocurrió, sino que muchas veces tuvieron que responder a un encargo. Sí. Y el tema es cómo... Pienso en los retratos, ¿no? La cantidad de pintores del siglo XVIII, del siglo XIX, que hicieron retratos para subsistir. Toda la pintura religiosa del Renacimiento, toda la Edad Media, del Renacimiento, los pintores de las cortes, o sea, en general los pintores... Esto de que tengo ganas de pintar esto y lo pinto es bastante reciente. Antes los pintores pertenecían a gremios, pertenecían a sociedades, entonces les encargaba a esos gremios, a esas sociedades, un cierto trabajo y veían cómo resolverlo. Luego, claro, a medida que avanza el capitalismo, que se modifican las relaciones sociales, también el producto... cultural, el producto, en este caso pictórico, empieza a ser una mercancía de otro tipo, donde cada uno como productor lo produce y ve cómo lo vende, como si yo hiciera, no sé, barbijos y voy a ver cómo los vendo, ¿no? Ajá. Te ponen en otro lugar que sí tiene, por supuesto, una libertad mucho mayor, pero también una desprotección mucho mayor. Como es siempre la ecuación, ¿no? Protección y libertad en todos los aspectos. Yo lo que veo es que en la pintura tiene mucho que ver de qué manera uno responde a ese encargo. La libertad está ahí, en la manera en que uno responde al encargo. En la libertad Bien. Que uno se toma para responder al encargo. Uno sabe lo que el otro está pidiendo. Y uno sabe hasta qué punto lo quiere hacer o no, o qué vuelta le quiere dar, o qué le interesa en esa... Pero es inevitable que ahí se genera un pacto tácito, ¿no? En la manera que hay un encargo, yo entiendo cuál va a ser el estilo, el soplo, el sello de ese pintor,
y de qué manera va a cumplir o no con mis expectativas, digo, o sea, tiene que haber ahí un acuerdo amigable, amistoso. Sí, claro, hay momentos en que uno dice, sí, yo con este acuerdo yo puedo trabajar, o decís, no, yo con este acuerdo no puedo trabajar, no me claro. interesa, o... Pero bueno, sí, siempre hay algo de aventura en eso, en cada proceso que se inicia, y está buenísimo que sea así. Sí, en relación a lo que vos me preguntabas de la mancha y sí. o de la forma más reflexiva, Atila también le llamaba la formal y la expresiva, ¿no? Uh-huh. Era como una manera de catalogar. O también decía la actitud clásica y la actitud romántica. Ajá. Bueno, yo siento que de entrada mi actitud es romántica, es la expresiva, esa es la de base, que hice todo un camino para incorporar cuestiones más reflexivas, y que en este momento estoy como intentando como ordenar un cierto caos. A mí me gusta que haya primero un poco de caos en la pintura, me gusta pintar sobre pinturas viejas. Si la tela es blanca, primero empiezo a tirar algo, a veces pongo la tela en el piso, salpico con pigmentos diluido en trementina o con la misma pintura al óleo muy diluida, esponja, bien. Trapo, hago un poco de lío así y recién después empiezo a construir. A ordenar el caos. Claro, me gusta que haya como un poco de oleaje y ahí surfear. Ajá, bien. Claro, es como que tiene que haber como una cuota de accidentes, pero también de racionalidad, sí. de control, ¿no? Que te permitan tener también Exacto. control sobre tu superficie, por supuesto. Pero, y en términos generales, Se va dando un diálogo. O sea, claro. se va dando un diálogo. No es que primero es todo accidente y después todo orden, sino que primero es un poco de caos, después un poco de orden. Pero muchas veces hay cosas que vienen, que aparecen solas, que me gustan y las dejo. Entonces empieza como una escucha atenta de la pintura, tratar de estar atenta a la pintura, de ver qué es lo que está funcionando, de lo que está más vivo de la pintura, de poder profundizarla sin matarla, sin acallarla, no sé cómo explicarlo, sí, pero hay un momento en que escuchar, la pintura... Escuchar lo que se desprende de la tela, ¿no? Hay como un juego sí. de improvisación muy ligado, no sé, qué sé yo, a la música, pienso en el jazz, ¿no? El condimento sí, este. Algo así, algo así. Sí, sí. Hay un momento que la pintura uno siente que está viva y el problema sería no matarla. El problema es no ordenarla tanto que la mataste, ¿no? Pero al mismo tiempo que se pueda sostener, que esté lo suficientemente ordenada para sostenerse. Claro. Es un punto como, siempre está como en movimiento, no es un... Nunca claro, sabes cuando hablas de que se sostenga por sí sola, es que haya ahí un trabajo sustancioso, ¿no? Contundente, que esté alejada claro. de cualquier tipo de improvisación, digo. Más que nada que la pintura diga algo, que tenga algo para decir, en ese sentido, que eso que tiene, que salga de la propia pintura. Sí, hablabas recién, no quiero olvidarme de esto, mencionaste muy por encima, el tema de pintar en grupo, cuando de una camada, ¿vos te sentís parte de algún movimiento pictórico o no? Sí, yo me siento parte de un grupo de gente que está pintando acá en Buenos Aires, que somos más o menos de una cierta generación, o por ahí un poco más de una generación, y que estamos pintando de una manera figurativa. Yo comparto el taller donde doy clases con Eduardo Farage, con él también tenemos mucha conversación de pintura, damos clases juntos al mismo grupo de alumnos, digamos, juntamos los alumnos de él y los míos una vez por semana y les damos clases juntos. Tenemos mucha conversación en torno a la pintura y a la manera de enseñar. Y además tenemos otros amigos que también están pintando cerca, digamos, con los cuales también yo tengo diálogo permanente. Tal vez claro, me siento un poco que se generen lazos de solidaridad y de camaradería, ¿no? En el sentido romántico sí, del término. Sí. Y de hablar de pintura, porque el trabajo del pintor es muy solitario y necesitas esa soledad para trabajar. En general, yo por lo menos la necesito tener tiempo
necesito tener tiempo a solas en mi taller, pero también necesito hablar con otros. Seguro. Somos seres sociales, digo. Claro, y hablar cuestiones de pintura y de qué le harías, que te parece que le falta algo, o lo dejo así, ese tipo de preguntas es muy común entre nosotros. Dentro de este grupo, yo me siento un poquito diferente porque siempre me gustó mucho el color y tengo un color así muy restallante. El resto, en general, son pintores más claroscuros o un poco más que trabajan con menos nivel de saturaciones. En ese sentido, sí, me siento un poco más sola, pero bueno, cuando me siento sola hablo con... O sea, que en las colectivas no te van a invitar, porque claro, imagínate, tu pintura se destaca, ¿sí? Sí, sí, yo creo que me van a invitar igual. En una sala aparte. Cuando me siento sola, hablo con Bonar, que esta es una frase de Miguel Diomede, un pintor de La Boca, uno de los pintores de La Boca, que decía que cuando quería estar con amigos, estaba con Cézanne y con Bonar, decía él. Ah. Y bueno, yo también, cuando me siento sola, me voy a charlar un ratito con Bonar. Ah, muy bien, un poder así de la máquina del tiempo, ¿viste? Te metes ahí en tu cápsula, que puede ser tu taller, y te pones a charlar con los maestros del pasado que seguramente siempre te acompañan. Sí, bueno, fundamental, súper importante. Te lo pregunto en realidad, Graciela, porque pareciera ser que en este contexto de posmodernidad, de múltiples tendencias, y quiero destacar quizá lo más osado, tu punto de vista más interpelador y agudo en relación al circuito del arte contemporáneo, ¿no? Pareciera ser que hoy, si tenemos que recorrer, por ejemplo, un Arteba o cualquiera de estas ferias de arte contemporáneo que hay en tantas ciudades importantes alrededor del mundo, pareciera ser que pintar es algo del pasado, ¿no? Que no tiene lugar dentro de lo que se autodenomina arte contemporáneo. Y es una contradicción esa, porque en realidad los pintores como vos, y como todos los que nombraste, y como los que nosotros entrevistamos, son artistas que están pintando hoy. Eso los hace ser básicamente artistas contemporáneos. Pero pareciera que ahí hay un conflicto, porque el ciertos circuitos oficiales del arte contemporáneo no contemplan a la pintura hoy como una expresión del arte contemporáneo. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Mirá, yo realmente no soy muy buena espectadora del arte contemporáneo, porque en ese sentido que vos decís contemporáneo, porque es como que no me termina de entusiasmar, de interesar, me deja un poco con las ganas, y entonces, digamos, para leer ideas o para acercarme a ideas prefiero leer un libro, y para acercarme a la pintura prefiero ver pintura, entonces... Ah. Como que me queda corto en los dos sentidos, ¿no? Me queda corto en el sentido plástico, me quedo con ganas, y en el sentido especulativo de las ideas también me quedo con ganas. Entonces, a ver si te entiendo, por ahí el arte conceptual se quiere nutrir solamente de ideas, y a veces las ideas las podemos encontrar excelentemente bien expresadas en un ensayo, por ejemplo, pero... el arte conceptual de alguna manera, si bien trabaja puramente con ideas, lo hace a través de una propuesta visual que puede ser pobre, ¿no? O carente de imaginación. Es como que queda corto, o sea, con las dos intenciones. El lenguaje visual no es el más adecuado para desarrollar un pensamiento. Un pensamiento de palabras, que requiere palabras. Claro, un pensamiento crítico, ¿no? Agudo. Y a su vez el lenguaje... plástico es lo suficientemente rico para desarrollar un pensamiento plástico, justamente. Entonces, como que esta cosa híbrida a mí no me interesa. Entonces no soy muy buena espectadora. Lo que ellos digan, o sea, qué es lo contemporáneo, qué es lo, bueno, son todas esas cosas de las cuales yo por lo menos no tengo control. Yo claro. Sé que a mí no me interesa, sé que no soy una gran espectadora, porque justamente porque no me interesa demasiado. Y nada, el tiempo lo dirá, no sé.
no sé. Sí, no, te entiendo a la perfección, lo entendemos de alguna manera de la misma forma, ¿sí? O sea, en eso no hay que tener ningún reparo, ¿sí? O sea, el tiempo se va a encargar de poner las cosas justamente en su lugar, y obviamente lo que más defendemos es el trabajo minucioso, obstinado, hecho a conciencia, ¿sí? Claro, por eso, por justamente... Ejemplo... En el libro de Danto, Arthur Danto, El fin del arte. El fin del arte, él en un momento dice, bueno, está permitido hacer citas de toda la historia del arte, se puede hacer las citas que se quiera, pero está prohibido mirar el mundo y pintarlo. Y justamente eso de mirar el mundo y pintarlo es lo que a mí me interesa encontrar cuando miro pintura. Me interesa eso, cómo vio esa persona la representación. Cómo lo vio y cómo lo pintó, y en ese sentido eso es lo que a mí me interesa. Entonces, si eso está prohibido, entre comillas, bueno, yo no le hago caso a esa prohibición, no siento que tenga por qué hacerle caso. Es absurdo, porque en realidad la pintura no nada tiene que ver de con las modas o con las tendencias, ¿no? Entonces, que de pronto los teóricos vengan a explicarnos de forma arbitraria qué corresponde o qué no corresponde hacer, es toda una contradicción, porque los artistas van por otro lado, básicamente. Hacen lo que quieren y lo que les nace, ¿no? De la manera más honesta posible. Y frente a esta actitud que tenés, ¿no? Quiero destacar una cosa, y ya con esto cerramos para después leer los comentarios que ha hecho la gente en el transcurso de esta transmisión en vivo. Estoy charlando, a quienes han escuchado y a quienes están viendo es Graciela Genovés. Quiero preguntarte, vos sos docente de una escuela que prepara a profesores de arte, ¿sí? Y das pintura en el último año. Sí. ¿De qué? Ellos ya han hecho todo un recorrido, ¿no? Ya tienen toda una base, sí. Claro, ya han aprendido códigos del lenguaje plástico. En este sentido, ¿qué se les enseña a futuros profesores de arte en este momento, y teniendo en cuenta también tu actitud como artista, como persona, frente a esta situación de arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué se les enseña? Lo que hacemos en el quinto año de la Escuela Belgrano, mis alumnos ya son profesores de nivel medio de artes plásticas. Bien. Y están cursando el último año para ser profesores superiores. Lo que se hace en este último año es como una especie de vuelta de tuerca sobre todas las cuestiones del lenguaje de la pintura, del color y de la forma, en función del proyecto personal de cada uno de ellos que desarrollan. Cada uno dice, bueno, yo quiero trabajar tal cosa, tal tema, de tal manera, con tal técnica. Y en función de eso, hacemos toda una vuelta de tuerca que tiene que ver con todo el lenguaje plástico, mirando cosas que tal vez en su momento se vieron muy rápidamente, o que no se vieron, o que las podemos ver desde otro punto de vista. Ajá, bien. Si es necesario, volvemos a poner modelos. Si es necesario, volvemos a poner modelos y a trabajar con modelos. Sí. O miramos pintores, miramos pinturas, o hemos recreado, por ejemplo, no sé, hace unos años un chico quería pintar como en el barroco. Bueno, apagamos la luz, pusimos vela y pintamos como en el barroco. Y así tratamos de ir acercando la experiencia de la pintura. Y yo para mí lo más importante es que cada uno de los alumnos de los que están cursando mantengan las ganas de pintar, que mantengan la conexión y las ganas en relación a la pintura. Eso para mí es lo más importante. Si a eso yo puedo agregarle algo, algún punto de vista o algo que los enriquezca, buenísimo. Y sobre todo en esta época que estamos haciendo las clases a distancia, que hay mucha deserción porque la gente se cansa, porque tiene mucho trabajo, no, porque son profesores. Y no tenemos el hábito también, es complicado mantener la atención. Es muy difícil. Entonces, en estos momentos, para mí lo fundamental es mantener ese fueguito prendido, que tengan ganas de pintar y que estén pintando. Para mí eso es lo más importante.
Vos sabés que con muchos de los pintores que he estado charlando en el marco de estos encuentros, algunos me han hecho comentarios relativamente parecidos en relación a la enseñanza formal, a la enseñanza artística. Muchos de ellos pintores estrictamente figurativos, ¿no? Y que por ahí están incluso abocados en figura humana, en retrato, figura humana al 100%. No han encontrado en las universidades, en las escuelas de arte, las herramientas justamente para pulir su oficio, para mejorar, ¿no? Y han tenido que abandonar muchos de ellos y hacer su carrera un poco en solitario, de forma autodidacta. ¿Por qué será eso? ¿Realmente está pasando en términos generales que la educación formal ha dejado de lado cuestiones que tienen que ver con el dibujo, con la técnica? Yo creo que pasa, en la escuela que yo estoy, que es la escuela Belgrano, no, porque es una escuela que tiene la estructura de taller. Los alumnos todos los días tienen taller de pintura, de dibujo, de grabado, de escultura, todo el tiempo. Y mantuvo la estructura tradicional. Entonces, siguen teniendo muchas horas de taller, siguen estando en contacto con el dibujo, con la pintura, mucho tiempo. En otras escuelas, lamentablemente, se perdió esa estructura de taller, se le dio más importancia a la teoría, y entonces ahí es cuando se producen estos desfasajes. Yo tuve la suerte de estudiar gratis en la Facultad de Bellas Artes de La Plata con un gran maestro como fue Osvaldo Attila. Después fui un tiempito a su taller, pero porque quería seguir un poco más, pero claro, en realidad con la facultad ya yo tenía una recontra buena base. Con él, no con todos los profesores, pero sí con él y con algunos otros. Claro. Esto sí, es cierto, hoy en día por ahí eso no es tan fácil de encontrar en el ámbito público, y el que quiere aprender a dibujar tiene que ir a un taller particular. Sí. Yo también lo que hago muchas veces es facilitarle las cosas a los estudiantes que vienen a mi taller, como de pronto, no sé, si no pueden pagarme el arancel entero, me pagan 2x1, hago cosas así para que el que tenga ganas de aprender no tenga el obstáculo del dinero, digamos. Porque eso, para mí, no debería existir ese obstáculo. Qué importante eso, Graciela, y destaco mucho tu gesto, el gesto de tu pintura y tu gesto como ser humano, ahí defendiendo el oficio de la pintura. Muy bien, bueno, lo que yo quiero hacer ahora, nos quedan escasos minutos, solamente 15, es compartirte, Graciela, algunos de los comentarios y saludos de la gente que se ha estado conectando y que nos ha acompañado a lo largo de esta transmisión. Marta Condeme, que siempre nos acompaña, recurriendo a distintos profesores, y con perseverancia se logra, dice ella, ¿no? Con respecto a los desafíos que implica pintar. Exactamente. Sí. Después, inmensa grate, dice Inés Pacheco Art, Gisela Sangüesa del equipo, la hibridez sin sentido no interesa. Hablando un poco con lo que hablábamos, ¿no? Del autodenominado arte contemporáneo, ¿no? No importa lo que opinen, importa la pasión. También en relación a el arte contemporáneo, ¿no? Que a veces se pone a decir qué es arte, qué no es arte, quiénes son artistas. Son todos artistas menos los pintores para el circuito oficial del arte contemporáneo. Eso es lo contradictorio, ¿no? Después dice Betiana Escobar, me gusta sobre todo los colores de tu arte. Bueno, por supuesto, si hay algo que tiene Graciela es un excelente manejo de color, muy buena colorista. Después hay otro comentario, que pintores ya son inmortales. Ah, te está preguntando, ¿qué pintores son inmortales para ti y por qué? Bueno, nombraste a Bonnard, nombraste a Matisse, ¿querés nombrar algún otro? Bueno, Rembrandt, no sé, no puedo nombrar porque son un montón, qué sé yo. Claro. Giotto, no sé, Piero de la Francesca, qué sé yo, no puedo nombrar así, hay muchos. Hay muchos. Jimena Vega, artista chilena, a quien saludamos. Hola Graciela, un gusto conocerte, dice. Y ahí, bueno, muchísima la gente. Graciela es transparente, por sobre todo, dice ahí Laura Mariana Sebastián. Bueno, saludos ahí, hola, muchos saludos de gente que se ha ido conectando. Gabriel hace un comentario. ¿Algún tip para vender a través de redes? No logro vender
por redes sociales ni en galerías, absolutamente nada. ¿Algún consejo para darle ahí al amigo que se ha conectado? No, lo siento, no sé cómo vender. Hay que, claro. Sí, bueno, es complicado, hay trucos, hay muchos cursos que se hacen para ese tipo de cosas. Igual los artistas, no sé si son, muchos artistas tienen muchas condiciones, habilidades naturales para vender su obra, pero no sé si la mayoría, en términos generales están por ahí mucho más abocados en trabajar desde sus talleres. Sí, después yo también lo que pasa es que trabajo con, hace mucho con la Galería Zurbarán y ellos se ocupan de toda la parte comercial, entonces... la verdad que no me he entrenado en ventas. Claro, en este caso trabajás ahí con Ignacio Gutiérrez Saldívar, estuvimos con Ricardo Selma hablando el sábado pasado, que también trabaja en la misma galería. Dice María Araujo, hermosa la pintura de Graciela. Dice Karina Zavaroni, Graciela es la reina del color. ¿Cómo te llevas ahí con ese nombre, con ese seudónimo que te han puesto? Ay, me encanta. Reina del color. Me encanta. Bien. Te quiero agradecer un montón el tiempo, la generosidad y la predisposición para compartirnos cuestiones que hacen a tu oficio, a tu arte, a tu obra y que en definitiva y en el fondo están hablando de vos, ¿no? Y esta es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué tanto habla de vos tu pintura? O mejor dicho, tu pintura, ¿habla de tu personalidad? ¿De qué manera? ¿Qué tanto nos dice acerca de Graciela tu obra? Mira, no sé, para mí mi pintura y yo somos como lo mismo, no sé. No refleja absolutamente tu personalidad. Creo que sí. No sé quién para decirlo. O sea, no hay ninguna especulación, ninguna intermediación. Pinto lo que veo, lo que siento, lo que quiero pintar. Hay algo de autorreferencialidad, quiero decir, hay mucho modelo femenino en tu trabajo, Graciela. ¿Hay también autorretrato? Sí, hay bastantes autorretratos, como que cada, no sé, 2 o 3 años me hago un autorretrato. Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque es muy especial la instancia esta de representarse a sí mismo, ¿no? Verse a sí mismo, debe ser como una actitud, delicada, por lo menos. Sí, en el momento, tal vez cuando lo estás pintando, no sos tan consciente de lo que estás haciendo. En general eso pasa bastante en la pintura. En el momento uno está como una especie de... es como una lucidez, pero un poco... como flotante, no sé cómo decirlo, como medio como una ensoñación tal vez, o sí, no es la palabra ensoñación, como que no tenés tan clara conciencia de lo que estás haciendo. Después de un tiempo ves lo que hiciste, después de un tiempo lo ves y ahí puedes reconocer cierta relación de cómo te viste con lo que te estaba pasando, lo que estabas viviendo en ese momento, tal vez una necesidad de ordenar, porque en ese momento la vida era muy caótica y entonces en la pintura aparece como una necesidad de ordenar y de delimitar, y en otros momentos de mayor libertad donde podés abrir más la forma. Eso lo como que uno lo, por lo menos a mí me pasa eso, yo lo veo después, en el momento no. Por eso también cuando uno está pintando me parece que tiene que tener este resguardo de decir, bueno, lo dejo un poco y después veo, porque no siempre se ve todo en el momento que lo estás haciendo. Es como dejar de lado para darle también un poco de lugar a la vista, a que se pueda estimular de otras cosas, y cuando vuelvo a encarar aquello que dejé, descubrir algo nuevo, ¿no? A mí me parece que lo que yo pinto de entrada no lo puedo ver claramente. No puedo verlo con la misma claridad que puedo ver el trabajo de otras personas. Lo que yo hago es como que está bañado todavía de algo que me impide verlo objetivamente, porque tal vez por eso de que soy yo, acaba de salir de mí, no sé, hay ahí un cordón umbilical que todavía está. Claro. Cuando pasa un tiempo lo puedo ver más objetivamente, por eso también está bueno dejar las cosas que decanten antes de hacer una muestra, tener un tiempo para
que no ponerlo recién sacado del horno, que no sabes claro. realmente si está bueno o no está bueno, si no sé. Eso pasa mucho, a mí me pasa mucho en pintura, me cuesta ver mi propio trabajo, a veces también pido ayuda para ver mi propio trabajo de otras miradas que me digan algo, no siempre lo que me dicen le doy bolilla o le hago caso, sino que simplemente me sirven como contrapunto, como algo para pensar. Bien, perfecto. Te quiero compartir los últimos dos mensajes que nos acaban de llegar. Uno es de Gab Sadef, que dice, verla pintar es como estar adentro de las cuatro estaciones de Vivaldi, muy lindo eso, haciendo ahí una analogía entre la pintura y la música clásica, seguramente que pintar y apostar por la pintura de Caballete tiene ese nivel de permanencia, ¿no? La misma fuerza arrolladora de la música clásica. Santelices, Tomás Santelices, pintor chileno a quien saludamos, dice, muy delicada su pintura, bella y soñadora, y lo dice un pintor expresionista. Así que, bueno, Graciela, te quiero agradecer inmensamente el tiempo, esta charla que hemos podido tener una vez más. Fuiste parte de nuestro cuarto ejemplar. Pueden descargar la revista a través de la página web, se los vuelvo a recordar a todos ustedes. Gracias, me encantaría que te puedas despedir de la gente que nos ha acompañado durante esta hora de transmisión, y bueno, yo desearte lo mejor y por sobre todas las cosas desearte muchísima inspiración para que sigas abocada a lo que mejor sabes hacer, que básicamente es eso, ¿no? Pintar. Bueno, muchas gracias, Camila, por la invitación. Para mí siempre es muy placentero hablar de pintura, así que cuando quieras, y gracias a todos los que se unieron y escucharon esta charla. Bueno, muchísimas gracias entonces. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañaron en este nuevo encuentro Ofelia. Hemos estado hablando con Graciela Genovés, pintora argentina de La Plata, que ahora está trabajando y que vive en San Telmo. Gracias por estar. Muchas gracias, Graciela. Chao, hasta luego. Chao, chao. Ha ha.